Soda Stereo. Aunque no puedan creerlo, el rock en español existe desde hace 40 años. Durante mucho tiempo, eso sí, estuvo atomizado, disgregado. Recién a fines de los 80 comenzó a integrarse, a tener una identidad latinoamericana. Una banda que abrió las puertas para muchísimos grupos de esta parte del continente cuando era impensado salir de su país de origen. Empezaron por Chile, siguieron por Perú, más tarde visitaron Colombia y siguieron subiendo, hasta que en México descubrieron que a su paso habían refundado un movimiento musical que en muchos países estaba adormecido. Gente de Latinoamérica y del mundo entero,